Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos porque nuevamente esta noche nos traes aquí con corazones agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros durante esta semana. Y no solamente a nosotros, sino a nuestros amados también. Señor, vemos tus obras de cariño, de amor hacia nosotros. Vemos también la forma en que tratas de alcanzarnos, de llamar nuestra atención, de que te pongamos cuidado. Ayúdanos, Señor, para que no tengas que trabajar así de duro, sino que simplemente nos enamoremos de ti y permitamos que tú seas el que haga las obras en nosotros. Danos inteligencia y sabiduría y el poder del Espíritu Santo para poder comprender. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Antes de comenzar a repasar nuestros versículos de memoria, quisiera también dar una bienvenida a aquellos que estarán viendo el video del estudio de esta noche más tarde por YouTube. Sabemos que estos videos se están viendo en varias partes del mundo y nos encantaría saber de ustedes. Siéntanse libres de dejarnos un comentario o un mensaje diciéndonos desde dónde nos están viendo. Que el Señor les bendiga, estamos orando por ustedes. Los versículos de memoria para esta tarde son los de la primera parte de la lista que tenemos. Los hemos ido acumulando a medida que hemos estudiado los capítulos. Y entonces el primero es de Juan 15, 5. Repitamos juntos, que todos tienen sus micrófonos apagados. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y entonces en Juan 5:30, que es el que le sigue a ese, allí vemos lo que Jesús nos dice en cuanto a sí mismo, viviendo en carne y sangre como la nuestra. Él dice de sí mismo: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, más la voluntad del Padre que me envió. Luego viene Romanos 5:20, habla de la ley, del pecado y de la gracia. Y dice: la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y en todas partes es así, no solamente lo dice allí por el hecho de que así ha sido en la historia de la humanidad, en cuanto a Dios y cómo lidia él con los pecadores. Pero donde quiera que hay pecado, allí está la gracia de Dios. Y cuando el pecado abunda, sea en las ciudades, en nuestros hogares, en nosotros mismos, sabemos que la gracia de Dios sobreabunda aún mucho más. El que le sigue a ese es Filipenses 2, 5 al 8, y habla de la mente de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego viene Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos que el regalo no es lo mismo que la paga, ¿verdad? Son opuestos. Y la muerte no es lo mismo que la vida eterna, son opuestos también. Luego, después de este, viene Jeremías 29:11, nos habla de lo que Dios piensa. Dice: porque yo sé, habla Dios y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros un fin esperado. Siempre buscando la manera de darnos, es generoso, busca cualquier oportunidad para compartir con nosotros. Luego entonces pasamos a Gálatas 5:6. Aquí está la verdadera relación, bíblicamente hablando, que es lo que nos importa, ¿verdad?
la relación entre la fe y las obras. Y dice, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Esa es la verdadera y la única relación entre la fe y las obras, que es vista delante de Dios como la verdadera relación. Ni cualquier otra relación que haya, o que se predique, o que se enseñe, o que se busque, no es la relación bíblica que se nos ha dado en cuanto a la fe y las obras. La fe que obra por el amor. Muy bien. Entonces, ahora sigamos con la definición de la fe. La fe es el confiar o esperar que la palabra de Dios haga lo que ha dicho que va a hacer. Y depender de que la palabra de Dios por sí misma haga lo que ha dicho que hará. Entonces lleva esos dos elementos. Es el esperar que ella lo haga, que la palabra lo haga, y el depender de que la palabra de Dios lo hará. Así como desde el principio, Dios dijo, haya la luz, y fue la luz. Asimismo, su palabra tiene el mismo poder, la misma potencia para toda obra. Inclusive hoy en nuestras vidas, no importa en qué situación nos encontremos. Entonces, quisiera repasarlo de este capítulo, que estamos ya por terminarlo. Los versículos de memoria de este capítulo han sido Gálatas, perdón, no Gálatas, ese va a ser el próximo. Filipenses 2, 9 al 13. Y es continuando desde donde dejamos el de Gálatas 2, 5 al 8, ¿verdad? Y dice, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Y luego termina con una admonición, diciendo, por tanto, basado en todo esto, desde el versículo 5 hasta ahora, que estamos ya en el 11, basado en eso, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia. ¿Qué les amonesta? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y eso no quiere decir que es con miedo. No, a Dios no le servimos por miedo, por amor. ¿Qué quiere decir eso de temor y temblor? Reverencia, seriedad, sobriedad, ¿verdad? Lo tomamos en serio. ¿Por qué? ¿Por qué nos ocupamos de nuestra salvación? Porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que si Él está obrando en nosotros, si se lo estamos permitiendo, pues tenemos mucho nosotros que hacer, obrar, dejar lo que obre nosotros y demostrar esto a los demás que están a nuestro alrededor. Entonces también habíamos añadido a ese, en este capítulo que estamos por terminar, el Salmo 119, versículo 11. Y dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El mismo secreto de la victoria de Cristo, ¿verdad? Cristo conocía, sabía, entendía, recibía y creía en la palabra de Dios, su Padre. Y por eso no tuvo problema con la tentación. No fue que no fue tentado. Fue tentado y peor de lo que nosotros alguna vez vayamos a ser tentados. Porque tú y yo no tenemos nunca que preocuparnos de que una tentación vaya a ser que nosotros volvamos las piedras en pan. Porque nosotros no tenemos esa capacidad de hacerlo. Pero Cristo sí hubiera podido hacerlo si hubiera querido. Él tenía su propia voluntad. Él hubiera podido tomar su voluntad y decir, ¿sabes qué? Ahora sí, lo hago yo porque me estoy muriendo de hambre. O para probarle a este individuo que me está diciendo aquí, si eres el Hijo de Dios, torna estas piedras en pan. No, él
decidió todo el tiempo que era la voluntad del Padre la que iba a controlar su voluntad. Por lo tanto, lo que hizo fue contestar siempre, escrito está. Escrito está. Y siempre le dio la respuesta al enemigo, no por lo que él creía, sino por lo que estaba escrito. Por eso, en mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti. Entonces, con esto podemos ahora pasar al capítulo en el que estamos, es el capítulo 16. Es parte de la serie llamada Revisitando el 1888. Y estamos ya en la página 235. 235 llegamos. El título de este capítulo en particular es Luz para nuestra generación. Estábamos hablando allí en la página 235 en cuanto al versículo de 2 de Corintios 3:18. Y allí está. Si no tienen el capítulo impreso, entonces pueden buscarlo en la Biblia. 2 de Corintios 3:18. Vamos a leerlo juntos entonces, sea que lo lean de la Biblia o del capítulo, leamos juntos. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Entonces, el punto que se estaba sacando de allí, estaba enfatizando, era el hecho que dice allí que estamos mirando con cara descubierta. ¿Por qué dice con cara descubierta? ¿Qué quiere decir? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, si recordamos que en el tiempo cuando el pueblo de Israel fueron sacados de Egipto, de haber sido esclavos allí, cuando llegaron al monte Sinaí, entonces cuando Moisés bajó de hablar con Dios, su rostro era tan brillante, brillaba tanto, que las personas le dijeron, no, no, ponte algo, no queremos hablar contigo, te brilla demasiado la cara. Entonces él se cubría con un velo para poder hablar con ellos y decirles lo que Dios le había dicho a él que les dijera a él. Entonces aquí hace referencia a eso, pero de una manera diferente, no porque lo que haya sobre el velo, sobre la cara, el velo que haya sobre la cara es para tapar un poco de la gloria de Dios que él estaba reflejando. Aquí entonces es de manera diferente, sin el velo de la incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Ellos no querían escuchar las palabras de Dios, eran incrédulos en cuanto a la palabra. Entonces querían velar aquella cosa, aquella prueba de la presencia de Dios y de que Dios había estado tratando de comunicarse con ellos. Ellos no querían, querían estar tan lejos como pudieran. Entonces, cuando aquí dice, por tanto, nosotros todos mirando con cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Cuando permitimos que ese velo sea parte, se quite de nosotros, entonces así sí podemos ver a Dios tal como es, entenderlo como es y recibirlo como debe ser recibido. Entonces, seguimos otra vez en la página 235, el último párrafo. Sin el velo de la incredulidad, podemos verlo como realmente es, porque las Escrituras nos dicen claramente que Dios envió a su Hijo como una propiciación. Eso quiere decir un sacrificio, ¿verdad? Por cada ser humano. Así que cada ser humano tiene una vida perfecta. Una existencia perfecta. Y cuando creamos esto, cuando este velo de dudas se elimine, veremos la realidad. Y la realidad es que cuando contemplemos la vida de Jesucristo, llena de la gloria y las obras perfectas del Padre, nos estaremos mirando en ese espejo, viendo nuestra propia vida. Y si estamos constantemente manteniendo eso ante nuestros ojos, es mi vida, es
mi vida, la que él vivió. Apresuraremos el paso porque entenderemos que ese soy yo. Ya lo he hecho, lo he obrado. La obediencia se convertirá en una segunda naturaleza. Pasamos entonces a la página 236. Jesús puede regresar cuando decidamos creer esto perfectamente. Y nosotros elegimos cuándo lo vamos a creer. Solo se necesita una luz para nuestra generación. Y yo agregaría allí que no solamente para nuestra generación, sino para nuestros jóvenes, nuestros niños pequeños. Ellos tienen la capacidad de entender esto y de recibir esto. Aunque no se haya recibido por muchas generaciones, no quiere decir que Dios lo está haciendo difícil. Hasta un niño lo puede entender. ¿Seguimos? No hay otro mensaje aparte de este que deba aclararse realmente en nuestra comprensión y en nuestra vida práctica. La reconciliación es la verdad en torno a la cual se agrupan todas las demás verdades. De modo que cuando contemplemos a Cristo y su obediencia, necesitamos ver su obediencia vivida siendo nosotros mismos. ¿Qué pasaría si viéramos a Cristo siendo nuestro ejemplo, pero digamos que sea unos 100 años atrás, en algún lugar allí haciendo todo bien, y que todo lo que tuviéramos que hacer sería copiar e imitar su ejemplo? Tal vez hace 100 años eso podría habernos dado la santificación, porque estaríamos todavía estancados en pensar que la santificación es la obra de toda una vida y aún estamos tratando de resolverlo. Pero no podemos arriesgarnos a creer que Jesús está allá a cierta distancia. No podemos permitirnos el seguir buscando como sustituto a alguien que vivió hace 2000 años atrás. Jesús viene muy pronto y necesitamos ver a Jesús aquí mismo, ahora mismo. Así, aquí de pie predicando un sermón perfecto, aquí sentado en una silla escuchando el sermón, aquí mismo haciéndole frente a todas las distracciones y obteniendo la victoria. Si tienen el capítulo impreso, esto sería algo que tal vez sería bueno subrayar. Dice, si decidimos ser justificados, esto debe ser una realidad, porque sin una existencia perfecta no hay justificación. Si no lo vimos, si no lo predicamos, perdón, si no lo vivimos, si no lo predicamos, Dios levantará a alguien que lo haga porque Él quiere venir e incluso hará que las piedras lo proclamen si no le queda otra opción. Esto se refiere a lo que dice en Lucas 19:40. Si lo quieren escribir para leerlo después, bien pueden. Lucas 19:40, donde Cristo dijo que si no se predicaban estas cosas, aunque si se callaban los niños que estaban predicando, que estaban cantando y dando gloria a él en el templo, dijo él, las piedras lo harán. Seguimos leyendo. Necesitamos lo que la hermana White llama el choque eléctrico del Espíritu Santo. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 248. Escuchen con cuidado esto y si lo tienen, léanlo junto conmigo. Orad para que las poderosas energías del Espíritu Santo, con todo su poder vivificador, recuperador y transformador, caigan como un choque eléctrico sobre el alma paralizada, haciendo pulsar cada nervio con nueva vida, restaurando todo el ser de su condición muerta, terrenal y sensual, a la sanidad espiritual. Así llegaréis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado a la corrupción que reina en el mundo por la concupiscencia. Y en vuestras almas se reflejará la imagen de aquel por cuyas heridas somos curados. Esto se está refiriendo allí a varias cosas. Primero que todo, quiero
regresar a lo de esa frase del choque eléctrico. Ahí existen en ciertas clínicas donde dan un choque eléctrico para una persona que esté teniendo problemas del sistema nervioso o de la mente, buscando así traer un equilibrio, un nuevo comenzar, a ayudar al sistema nervioso a controlarse. Cuando se habla aquí de este choque eléctrico, entonces podemos tal vez entender ahora un poco mejor por qué ella dice de eso. Este choque eléctrico del Espíritu Santo verdaderamente es algo que nos haría remover, nos traería otra vez a la razón. Por otra parte, quiero que vayamos a Segunda de Pedro. El libro de Segunda de Pedro está bien cerca del Apocalipsis. Si van a Apocalipsis y echan de para atrás un par de páginas, porque no son más de un par de páginas lo que son, en el libro Segunda de Pedro, el primer capítulo, vamos a leer los versículos 2 y 4. Segunda de Pedro 1, 2 y 4. Ya Janet lo puso en el chat, si lo quieren leer de allí. Dice allí: gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Luego en el versículo 4, ¿qué cosas trae como resultado esa gracia y la paz que es multiplicada? Ese conocimiento de Cristo Jesús y de Dios. Dice en el versículo 4, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Esto no quiere decir que es que nos convertimos en dioses, no. Quiere decir que participamos de la naturaleza divina porque Cristo está viviendo en nosotros. Él es el que está haciendo las obras, y vamos ahora a hablar de esto también. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros, obrando en nuestra mente, trayéndonos las enseñanzas de Cristo cada vez a la memoria, ayudándonos a memorizar la palabra de Dios, fijando esas cosas en nuestras mentes, así ayudándonos para que al hacerle frente a la tentación, usemos la palabra de Dios, como dice en Salmo 119:11, en mi corazón no es aquí el que palpita, el corazón quiere decir aquí el lugar donde se hacen las decisiones, ¿verdad? Entonces, en mi mente he guardado tus dichos. Por eso estamos memorizando, ¿verdad?, la palabra de Dios. En mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, todas esas cosas vienen como resultado de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Entonces, ese choque de impulso eléctrico del Espíritu Santo, por así decirlo, entonces trae todo esto como consecuencia, consecuencias buenas, consecuencias de sanidad a nosotros. Y eso entonces nos hace partícipes de la naturaleza divina, porque nuestro carácter entonces se asemeja al carácter de Dios, el único carácter que deseamos tener alguna vez. Seguimos ahora leyendo el párrafo después. Dice, ¿a través de qué? A través del choque eléctrico, del Espíritu Santo, que nos transformará. ¿Alguna vez has estudiado la electricidad en la ciencia? La electricidad puede fusionar o fundir los elementos hasta el nivel atómico, donde las cosas que son diametralmente opuestas se unen en una sola sustancia. A través del poder del Espíritu Santo, Él puede traernos la vida de Jesucristo, la unidad o reconciliación de Jesucristo. Así que llegamos a ser uno. ¿No es eso lo que dice Gálatas 2:20? Vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Ya no se ve Ana Rosa, ya no nos vemos nosotros. Lo que se ve es Jesucristo, ¿verdad? Seguimos leyendo. A través del poder del Espíritu Santo, Él puede traernos la vida de Jesucristo, la unidad o reconciliación de Jesucristo. En 1888, temían que el mensaje de Wagner y Jones llevaría a las personas al fanaticismo.
tenían miedo de dónde iba a parar todo esto. No será diferente hoy día. No será diferente. ¿Cuán ciertas son esas palabras? Pero cuán tristes son también, ¿cierto? Mensajes Selectos, volumen 2, página 65, dice así: el bautismo del Espíritu Santo, tal como en el día del Pentecostés, conducirá a un reavivamiento de la religión verdadera y a la realización de muchas obras maravillosas. Seres celestiales vendrán entre nosotros y los hombres hablarán según sean impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Pero si el Señor obrase sobre los hombres como lo hizo en el día de Pentecostés y después de ese día, muchos que ahora pretenden creer en la verdad conocerían tan poco, poquitito solamente, de la forma como obra el Espíritu Santo, y entonces, ¿qué dice? Exclamarían: ¡cuidado con el fanaticismo! De los que estén henchidos por el Espíritu Santo, dirían: estos hombres están llenos de musgo. Se está refiriendo al día de Pentecostés. Para esto, quiero que vayamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y allí vamos a ver cómo recibieron muchas de las personas que estaban presentes el día que el Espíritu Santo fue depositado en los discípulos, los apóstoles, cómo respondieron los que lo vieron y los que los escucharon. No todos lo hicieron de esta manera, pero hubo unos entre la muchedumbre, entre la multitud, que se refirieron a ellos de este modo. Hechos, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hechos, capítulo 2, vamos a leer los primeros dos versículos para que sepamos exactamente de qué está hablando, cuál es el tema de ese capítulo. Capítulo 2 de Hechos, versículos 1 y 2. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí está hablando de, no solamente de los apóstoles, sino también de otras personas de diferentes clases, de diferentes familias. Habían mujeres, habían hombres que habían seguido a Jesús y que habían creído en Jesús, y estaban todos reunidos y estaban unánimes, dice allí, unánimes juntos. Quiere decir que estaban todos de acuerdo, ¿verdad? En el versículo 2 dice: y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió todas las cosas donde estaban sentados. Ahora vayamos a los versículos 12 al 16, y allí vamos a ver una de las reacciones de algunos de los que estaban en la multitud. Versículos 12 al 16. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿qué quiere ser esto? Mas otros, burlándose, decían: que están llenos de mosto. Entonces Pedro, para que sepamos qué es lo que esa persona quiso decir, dice: Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablándoles, les dijo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos. Eso era lo que quería decir cuando dijeron: estos están llenos de mosto, es un poco de borracho, no le pongan cuidado, están hablando tonterías. No, él dijo: no, ellos no están borrachos, como vosotros pensáis. Siendo la hora tercia del día, no era sino las 9 de la mañana. Él les dice, aun cuando sea, tomen eso en cuenta, que eso es demasiado temprano en la mañana para que estén ya borrachos. Versículo 16. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y desde ahí para adelante, entonces, repite las palabras del profeta Joel, donde Dios había profetizado por medio de ese mensajero, de que su espíritu iba a caer sobre mancebos, sobre hombres, sobre mujeres, iban a poder testificar en cuanto a Cristo como el Salvador.
Entonces, de la misma forma, en ese tiempo, esto es lo que se llama la lluvia temprana, porque fue cuando cayó el Espíritu Santo después de que Cristo regresó al cielo. Fue la primera vez que ellos experimentaron esto de tener el Espíritu Santo. Pero al final del tiempo se nos ha dicho que va a haber la lluvia tardía, una lluvia. Cuando se dice una lluvia, no es solamente unas gotitas, ¿verdad? Un aguacero del Espíritu Santo va a caer con gran poder. No esperemos que la reacción entre muchas va a ser igual a la que ocurrió en la primera ocasión también. Si los trataron de borrachos a ellos, no esperemos que se trate menos que de borrachos a los que reciban al Espíritu Santo hoy y de aquí en adelante en cualquier momento. Escuchen esto. Seguimos leyendo la cita allí, estábamos leyendo de Mensajes Selectos, volumen 2, dice, no está lejano el tiempo cuando los seres humanos necesitarán una relación con Cristo mucho más estrecha, una unión mucho más cercana con su Santo Espíritu que lo que han tenido o que tendrán, a menos que depongan su voluntad y sus métodos y se sometan a la voluntad y los métodos de Dios. ¿Qué dijo ella que los seres humanos necesitarían en un tiempo no muy lejano? Una unión más estrecha con Dios que lo que han tenido antes. Cualquier cosa que no nos lleve a hacer lo que estamos estudiando hoy, amigos, cualquier resultado que no sea una unión, significaría que estamos perdido. Regresamos otra vez a la cita. El gran pecado de los que profesan ser cristianos es que no abren el corazón para recibir el Espíritu Santo. Cuando las almas anhelan tener a Cristo y procuran unirse a Él, entonces los que están contentos con una mera forma de piedad exclaman: ser cuidadosos y no vayáis a los extremos. Se escucha esto bastante, ¿verdad? En algunos círculos. ¡Ah, no! Fulano de tal, sí, yo lo conozco, pero ese se volvió un extremista. Hermanos, tengamos esto en cuenta, porque así mismo pensaron de los apóstoles cuando recibieron al Espíritu Santo. Un extremista no es sino una persona que simplemente está al extremo de algo, y hermanos, eso es lo que necesitamos estar. Al extremo de algo, porque la extremidad que viene es una extremidad bien extrema. Y me perdonan la redundancia. Si no estamos dispuestos a recibir el Espíritu Santo, no vamos a tener el poder. No podemos tener el poder que se necesita para cerrar la misión que Dios nos dejó en esta tierra. Seguimos leyendo. Amigos, les suplico que profundicen su conocimiento en esta verdad. Estoy limitado a lo que puedo compartir con ustedes. Claro, esto es solamente un sermón de una hora, no se puede explicar y estudiar y repasar todo. Y todo lo que pudiera compartir con ustedes, de todos modos, sería inútil, a menos que al estudiarlo por ustedes mismos, se apoderen de ello como suyo. Jones y Wagoner nos dieron una introducción a esta hermosa verdad que tan desesperadamente necesitamos hoy. Pero a menos que comprendamos la verdad que ellos presentaron, no entenderemos la verdad para hoy. Podemos estar listos para que Jesús venga hoy, porque tenemos una vida perfecta y esa vida es nuestra vida. Y si la creemos, la viviremos así, ¿verdad? La vida que Cristo vivió fue nuestra vida. Al igual que lo dicen las palabras inspiradas, mirando somos transformados, ¿verdad? Sí, porque al levantarnos por la mañana, o incluso antes de levantarnos de la cama, al planear nuestro día, en ese preciso momento pensaremos que Jesús está ahí. Jesús está aquí conmigo, siendo yo, y viviendo mi vida perfecta. Y si le pedimos al Espíritu Santo que nos muestre esa vida perfecta, Él nos mostrará exactamente lo que haremos ese día. Pero somos muy rápidos en olvidar esto si no lo mantenemos ante nuestros propios ojos.
Necesitamos mantenerlo constantemente ante nosotros. Constantemente. No puedo enfatizar la importancia de este mensaje más de lo que acabo de intentar. Solo quiero terminar con las palabras de Alonzo T. Jones. En los boletines de la Conferencia General de 1893, capítulo 18. Y eso está aquí en el capítulo que estamos leyendo, en la página 238. Si lo tienen, por favor, leamos juntos. Es un salvador completo. Es mi salvador. Mi alma alaba al Señor. Se goza en el Señor esta noche, hermanos. Digo con David. Venid y alabad al Señor conmigo. Exaltemos juntos su nombre. Él ha hecho satisfacción completa. No hay nada contra nosotros, hermanos. El camino está despejado y abierto ante nuestra vista. La justicia de Cristo es perfectamente suficiente. Y que cada uno de nosotros diga, amén. Todavía nos quedan unos minutos esta noche, así que voy a comenzar con el siguiente capítulo. Y creo que este les fue enviado más temprano hoy, no estoy segura, pero si no les ha llegado, se los haremos llegar aquí tan pronto como podamos para que los impriman y puedan seguirlo a medida que estudiamos. En cuanto más sentidos ocupemos, más vamos a entender y más vamos a recordar. Si escuchamos solamente, puede que recordemos, pero si estamos mirando y escuchando, es mejor. Y si estamos leyendo, y si lo estamos leyendo en voz alta, entonces quiere decir que estamos implicando más de nuestro sistema nervioso y se está infiltrando todavía más lo que estamos estudiando. Este próximo capítulo tiene como título Cristo, mi buen obrar. Es el capítulo 17 y este fue un sermón predicado el 26 de octubre del 2013. Para este capítulo, entonces, quiero darles el próximo versículo de memoria y es Gálatas 2:20. Ya ese no lo sabemos, ya ese lo hemos tenido de memoria, pero le vamos a agregar el versículo 21. Gálatas 2, 20 y 21. Les permito que, por favor, y les pido que lo busquen en sus Biblias. Vamos a leerlos juntos. Ya el 20 ya ustedes se lo saben de memoria. Así que repitamos el 20 de memoria y luego leemos el 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Es la fe de Jesús, ¿verdad? La que vive ahora en mí. Por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego el 21 dice, no desecho la gracia de Dios, porque si la justificación fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. En otras versiones dice, en vano murió Cristo. Entonces allí está el apóstol Pablo, Dios hablando por medio del apóstol Pablo y haciéndonos ver la verdad de que si estamos desechando la gracia de Cristo, entonces ¿para qué vino Él? Si nosotros podemos hacer las obras y si nosotros podemos llevar a cabo todo lo que Dios nos ha dicho y nos ha enseñado, entonces ¿para qué vino Cristo? No tenía necesidad de haber venido. Vino porque nosotros no podemos, no tenemos la capacidad, no tenemos la fuerza, la energía espiritual, no la tenemos. Y entre más rápido reconozcamos y mantengamos esa verdad presente en nuestra mente, más rápido también, entonces, Dios podrá tener acceso a nuestras mentes y obrar en nosotros, así como obró en Cristo. Entonces, escriban eso, ténganlo ahí presente para que comiencen a repasarlo y aprendérselo de memoria. Comienzo a leer el capítulo 17. Me gustaría comenzar nuestra meditación leyendo algunos versículos del libro de Zacarías. Puede que esta visión le resulte familiar. Vamos a leer de Zacarías 3. Versículos 1 al 7. Dice, y me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová.
Estamos en Zacarías, capítulo 3, versículos 1 al 7. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, así que está bien cerca de Mateo. Sigo leyendo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? En otras Biblias dice arrebatado del incendio. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he hecho pasar de ti tu pecado y te vestiré con ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré plaza. Me encanta mucho esa frase que dice: ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Está refiriéndose a Josué, porque a él es que está viendo Zacarías en esa visión. Pero pensémoslo bien, amigos. ¿No puede Dios decir exactamente lo mismo de cada uno de nosotros? Porque es por la sangre de Cristo que hemos sido arrebatados del fuego, arrebatados de la perdición, de la ruina, arrebatados de la destrucción final. Tenemos vida eterna no porque nosotros nos la merecemos, no porque hemos hecho todo lo que debemos hacer al pie de la letra para que así estemos listos con el pasaporte en la mano y Dios no puede decirnos no puedes entrar, no, porque mira, mira todo lo que he hecho. No, hemos sido tizones arrebatados del incendio por la piedad y la misericordia de Dios. Entonces la próxima semana empezaremos de aquí en adelante a desarrollar este tema. Ahora les invito a que nos postremos de rodillas delante de aquel que hizo posible que cada uno de nosotros hayamos sido arrebatados del incendio. Postrémonos de rodillas. Bendito y amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque estás pendiente de nosotros y nunca te has olvidado de nuestra situación, de nuestra necesidad, de lo que nosotros no tenemos para dar, pero que lo necesitamos. Gracias, Señor, porque en estas últimas palabras que leímos aquí nos has recordado qué salvación tan completa, qué salvación tan perfecta has hecho por cada uno de nosotros. Y no solamente nos has salvado, sino que nos has dado la oportunidad de obrar, de vivir una vida perfecta, porque tu Hijo vino para darnos esa vida que solamente puede ser vivida por Él en nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer continuamente. No importa lo que encontremos, no importa lo que se nos presente, la tentación que el enemigo quiera poner en nuestro camino. Señor, que recordemos que ya Cristo venció esa tentación. Nuestra decisión es simplemente: ¿recibo la victoria que ya Cristo tiene para mí? ¿O le digo: no, Señor, guarda la victoria, déjala a un lado, yo quiero hacerlo yo mismo? Simplemente para encontrarnos que no podemos hacerlo, Señor. Gracias por venir en nuestra situación de tanta necesidad y ayudarnos antes de que nosotros ni siquiera existiéramos, ni supiéramos la necesidad que íbamos a tener.
Te alabamos tu nombre por tu amor tan glorioso. En el nombre de Jesús. Amén.